Bueno, yo pienso que en un principio, en los orígenes de la compañía, decidimos ahondar en las raíces del folclore español. Pero por el camino, yo me di cuenta que no valía la pena imitar cuando tú podías hacer algo auténtico. Entonces, ¿qué hicimos? En Cuba hay una excelente escuela cubana de ballet clásico. En Cuba se aman las danzas españolas y se han seguido durante todos estos años, unas veces en altas, unas veces en bajas, pero se han seguido. En Cuba hay un excelente y riquísimo y variado folclore. Y entonces lo que hice fue mezclar. Pues indiscutiblemente que si íbamos a hacer un espectáculo que era la historia de una abuela, o que es la historia de una abuela, desde los años 30 hasta la actualidad, que le cuenta a su nieta todo lo que va a ser, todo lo que ha sido su vida y cómo le va a pasar ese legado a su nieta, pues era indiscutible que había que pensar en Omara Portuondo. Y en este bastón está la historia de mi vida. Y esta historia comienza precisamente en el final, que es el principio. Y a su vez las manos las íbamos moviendo como en el flamenco, pero las caderas se movían como se mueve cualquier cubano que baile una rumba. Es decir, el movimiento del flamenco es pendular. En cambio, el movimiento nuestro es muy circular y además arrebatador, ¿no? Como sin control. Refleja, ¿no?, también ese, esa identidad nuestra, que nuestra identidad está presente, lo español y lo africano. Is the moves, the Cuban way to walk, to dance, to sing, and it's representing Cuba in a very, very nice way, perfectly.